Hoy vamos a hablar de la película Los lunes al Sol, película del año 2002, dirigida por el español Fernando León de Aranoa, que fue una coproducción entre Italia, Francia y España, pero que, indudablemente, tiene sello patrio. Bien, la película tiene muchas caras conocidas del panorama español, cine, etc. José Ángel Egido, luego también sale Fernando Tejero, pero sobre todo los dos personajes importantes de la película, como son los interpretados por Luis Tosar y Javier Bardem. Sobre todo Javier Bardem, aunque a mí a nivel personal me guste más Tosar, quizá por el peso que tiene el personaje en la película, ¿no? Ya que es el digamos, encabeza al grupo de colegas del film. Bueno, la película está ambientada en Vigo, si no me equivoco, y es una película que refleja perfectamente lo que es ese sentimiento, bueno, de las clases medio-bajas en momentos difíciles en una España en la democracia. ¡Que vienen los cotillazos! Democracia moderna de España. Un grupo de protagonistas, de colegas, cuarentones o para arriba, que han vivido toda su vida de un astillero del norte de España, ven que su vida se va, hablando claro, a la mierda cuando se hace un recorte de plantilla de cojones para más tarde darse a entender que todo se va a ir a la mierda. Y al final fue así. Evidentemente esto está basado en hechos reales y se fue toda la mierda, tiraron astillero abajo todo y lo convirtieron todo en un paraje turístico lleno de hoteles, edificios y viviendas similares. Por lo que la verdad es que el sentimiento de impotencia y dolor de los despedidos y, bueno, residentes de esa zona tuvo que ser más que evidente. Y en esta película está reflejado de forma excelente. Son un grupo de tipos que han trabajado de toda la vida y, bueno, un día la empresa hace un ERE, dice hacer un recorte de plantilla o lo que sea y te manda con 40, 50 tacos y la familia ya formada a la puta calle. ¿Con qué vas a buscar un trabajo? Tu experiencia laboral generalmente se reducirá a tu trabajo de toda la vida. Suerte tendrás si antes de eso pudiste tener varios empleos. Tus estudios, seguramente para la edad de estos señores y en la época en la que nacieron y estudiaron, no debería pasar del instituto o a veces ni eso, que es un caso muy evidente. Ni eso quiero decir que ni instituto, igual primaria y poco más. En fin, era una España muy distinta en la que crecieron estos señores y empezaron a trabajar y la España en la que se ven ya siendo adultos, más o menos, con ligeras diferencias, que han puesto el impedimento a mucha gente también ahora con la crisis, por lo menos hace unos años cuando se disparó el número de parados, que sigue siendo alto de cojones y estamos en 2015. 2007, se supone, empezó, entre comillas, la crisis, Más de 7 años, en fin, casi una década, tócate los huevos. Bueno, casi una década que será una década, o más. En fin, la película narra la historia de un grupo de colegas que trabajaban todos ahí, despedidos, sin un puto duro, o con, bueno, viviendo del dinero del finiquito, que es lo que dicen ellos. No sé cuántos millones de pesetas parece mucho dinero, pero a lo tonto, tienes una casa y una familia que mantener y te lo vas puliendo. El sentimiento de ansiedad e impotencia de estar en el paro y no saber cuándo vuelves a poder tener trabajo está enormemente formado en la película, en la visión del director. Fernando León de Aranoa es un director excelente, aunque, por ejemplo, Familia no me parezca una película buena, pese a que la tildan de ser una película de calidad, a mí, por ejemplo, su película anterior a esta, Barrio, me pareció una buena maestra, y esta también, y posiblemente si dirige más proyectos los veré, aunque es cierto que hace unos años, ¿no?, en los años recientes, no ha dirigido nada. Pero este año parece que vamos a tener una película suya en la que están Tim Robbins y Benicio del Toro, así que seguramente siga haciendo alguna que otra película, porque la verdad es que a mí de los directores españoles de actualidad, entre comillas, me gusta mucho, aunque no haya hablado de él y no tengo una filmografía súper extensa ni películas que recientemente estén estrellándose en cartelera con unos récords de tajilla de la hostia, ¿no? Pero bueno, yo no puedo decir que estar en el paro lo haya vivido en mis carnes, porque sí, he estado en el paro, bueno, el paréntesis entre estudiar y trabajar, eso ha sido, pero bueno, aunque no me ha durado ni siquiera medio año, la verdad es que en ciertos momentos, pues sí, puedes pasarlo mal. La incertidumbre reconozcamos que es molesta. Y lo he pasado mal yo, que estoy, bueno, no dependo, nadie depende de mí, quiero decir, no tengo gastos, no tengo nada que mantener y ya era molesta la situación, ni qué decir para el prototipo de persona que sale en la película, ¿no? Inimaginable, sobre todo en una sociedad consumista donde se te juzga por el dinero que tienes, el coche que tienes, la casa que tienes, cómo vistes, en fin, ese es el mundo en el que vivimos, sobre todo en Occidente. Entonces, ¿qué mejor va a hacer la película que mostrarte eso sin trampa ni cartón, ¿no? Blanco y en botella, es decir, no se anda con rodeos en muchos momentos de la película, en dar momentos fuertes, duros, con unos diálogos que no pecan de tener una excesividad de retórica y de términos complejos, pero que con la forma directa de darlo los actores, que hacen todos una interpretación de 10 y dan todos al clavo con sus papelones, consigue ya meterte el mensaje de la película, sino que además todo lo que es la ambientación y la música en algunos momentos es realmente brillante, teniendo algunas situaciones en la película que son muy duras y buscan un drama, evidentemente, pero sin forzar la lágrima, yo creo. Es decir, véncete por la situación, depende de qué tipo de persona que seas, no vaya a provocar y provocar, pero tiene unas escenas así, ¿no? En fin, a lo sumo, diría que es una pedazo de película, en el panorama español seguro que te gusta, y de fuera no lo sé, pero sin dudas refleja una realidad incómoda que está ahí y que sigue siendo un problema, sobre todo en los años de crisis actuales. La recomiendo muchísimo y también os recomiendo mucho que reviséis la filmografía de este director. Y sobre todo también aplaudir, una vez más, las geniales interpretaciones de todos los que están en el reparto. Gracias.